Dar un respeto a la bandera argentina, a la bandera de la ciudad de Buenos Aires y a la Rotaria. Y... Bueno, un segundo, por favor. Con gran pesar debo informarles del fallecimiento de nuestro apreciado consocio, el doctor Jean-Pierre saint -Mitt. Ocurrido en esta ciudad el pasado día 22 de septiembre, a la edad de 74 años. Había nacido en Amberes, Bélgica. Estaba casado con Anne Matot y tenía dos hijas. Ingresó al club el 23 de enero de 2019 en la clasificación Bancos extranjeros representante. Era abogado graduado en la Universidad de Lovaina, especializado en derecho comercial y marítimo. En su actividad profesional fue asesor legal y fiscal del Banco Europeo de Credit de 1975 al 81 y secretario general del Banco Europeo para América Latina, el BIAR, 1981 a 1989. Asimismo, director general y miembro del comité ejecutivo del BIAR en Bruselas, 1989-1996. Como así también, director general de la sucursal en Buenos Aires y como miembro del Comité Ejecutivo con responsabilidad sobre las entidades del Grupo de Uruguay, Chile, Colombia y Venezuela, de 1996 al 2005. Miembro de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio Belga-Luxemburguesa desde 1998 y la presidió entre, mil, entre el 2002 y el 2005. Y a partir de 2011 fue miembro de la Comisión Directiva de la Eurocámara de la Argentina y actualmente era presidente a partir de octubre del 18. En el poco tiempo que estuvo entre nosotros hizo de muchos amigos. En el recuerdo a Jean-Pierre, les pido un instante de reconocimiento. Muchas gracias. Pueden sentarse. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, preside la reunión del miércoles 25 de septiembre de 2019 nuestro querido amigo el doctor Elías Hurtado Hoyo. Nos acompaña sentado a la mesa cabecera el invitado y orador de la fecha, el licenciado Gustavo Marangoni, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Lo acompaña el señor Fabio Rodríguez, socio del estudio MIR y Asociados. Nos hablará en el marco del ciclo de conferencias que hemos denominado Hacer por la Argentina. Luego de su exposición, será entrevistado por la coordinadora del ciclo, la señora Clara Mariño, quien también se encuentra sentada a esta mesa. Nos acompañan en la mesa cabecera el exdirector de Rotary Internacional, doctor Carlos Esperoni, y los consocios Guillermo Ambrogi, Jorge Barbagelata, Augusto Darjet, Guillermo González Rosas, Néstor Lemesov, José Luis Puricelli, Aldo Vizcaíno, Eduardo Cartazo Naveiro y Jorge González. En el día de hoy celebramos los cumpleaños de los consocios nacidos en el mes de septiembre que están congregados en una mesa frente a la cabecera. A los mismos les deseamos muchas felicidades y les pido un fuerte aplauso luego de la lectura de la completa de sus nombres. Bien. No funcionó. Ubaldo Aguirre, Kanji Kikuchi. Miguel Bizakis, Alfredo Campos, Alberto Maquieira, Juan Pablo Pesie, Roberto Derito, Juan Pablo Maglier, Jorge Grimpel, Luis Obsejevich, Miguel Pujol, Sebastián Domínguez-Dip, Adalberto Barbosa, Elías Hurtado Hoyo, Carlos Nochek, Enzo Grillo y Alejandro Marolda. Ahora sí. Al finalizar la reunión recibirán un libro, gentileza, de la editorial Penguin Random. El próximo miércoles 2 de octubre, y continuando con el ciclo de conferencias a hacer por la Argentina, ocupará nuestra tribuna el señor Ministro de Justicia, Doctor Germán Garabano. A continuación, les recuerdo los actos programados del centenario. 27 de septiembre, jornada de tiro deportivo. 1 de octubre, torneo de bridge, Copa Centenario del Rotary Club de Buenos Aires y del Rotarismo Argentino en el Salón Ana Zagasti del Jockey Club Argentino. Informe Sarita Tawil. Por otra parte, les recordamos que ya se encuentran a la venta las entradas para la comedia musical Ana Frank. El valor de las localidades es de 800 pesos para las filas 1 a 15 y 600 para las filas 16 en adelante. El destino de los recaudados será para la Fundación Rotaria y el programa Polio Plus. La misma se realizará el día lunes 28 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Belgrano. La Facultad de Derecho y el Rotary Club de Buenos Aires participan del Encuentro Nacional de Percusión a través del ensamble Música Contemporánea DAMUS que se llevará a cabo para celebrar el centenario de nuestro club el próximo 26 de octubre a las 18 horas en el Salón de Actos de dicha facultad. Estamos cerrando la coordinación de la cena del centenario que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en la rural. A los socios que desean compartir mesas, les solicitamos que se contacten entre sí. Las mismas son para 10 cubiertos y de esa forma podemos ir reservándolas. Una vez armada, comunicarlas a la Secretaría para luego sortear la ubicación de las mismas, que se hará el miércoles 30 de octubre, luego del almuerzo habitual. Están todos invitados. Nombraré seguidamente al socio rotario de nuestro país que nos visita. Es el señor Walter Tom de Mendoza, en la clasificación Derecho Comercial. Le damos una, bien, una muy cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, un segundito de atención. Y les voy a ampliar un poco eh, lo que acaba de decir Federico con respecto a las mesas. Eh, si no consiguen los 10 comensales, y son 7, mándenlas igual y después con los invitados extranjeros o lo que sea que van a concurrir, les vamos completando la mesa. Es decir, pero si ya tienen una idea de grupo, va, la pueden ir anticipando. Bueno, lo voy a invitar al amigo que no lo veo con esta luz terrible que tengo enfrente, a Carlos Genel. ¿Dónde anda Carlos? Vení, por favor. Fue ausente en el acto de la legislatura. Bueno, la plata, vení. Entonces, allí entregamos, se acuerda? El 2 de, eh, de ahora de septiembre, entregamos una medalla a todos los expresidentes del club, a todas las expresidentes también de Adarba y de Rotarac. Como estaba con ausente con aviso, <laughs> te lo voy a entregar ahora. Sí, por favor. Bueno. bueno, el otro, acuérdense, tengan memoria, eh, en el sentido que se crearon los premios del centenario y que fueron o se van distribuyendo respecto a qué actividades. Ya hemos entregado. Algunos, dos para la acción comunitaria, uno para el deporte. La acción comunitaria le entregamos a Suchet y a Cooper, el de deporte a Varela. Eh, y ahora vamos a entregar algo que es tan trascendente e importante para todos nosotros, por lo menos eso pienso yo, que va a ser el, premio, el primer premio a la cultura. Eh, tuvimos una colaboración impensada en, en enero, en los primeros días de enero. Con dos personas, uno es José Puricelli y el otro Juan José Scali, que hoy no está presente, pero ya tendremos en cuenta eso, que les pedí que hiciesen un video, en, piensen en enero, en enero, un video para presentar nuestra cena del 8 de noviembre por otras situaciones que la mayoría de ustedes conocen. Bueno, lo hicieron y se estuvo divulgando por mail, por WhatsApp, etcétera. Se estuvo divulgando a todo el distrito y al extranjero también llegó. Después les pedí eh, que hiciesen un video, que todavía no lo hemos presentado, de 10 minutos, donde se resume toda la historia o parte, por supuesto, de la historia o lo más relevante en estos 100 años del Rotary Club de Buenos Aires. Así que, señor José Purichetti, doctor, puede acompañarnos esta la medalla es suya. me estaba olvidando, se da cuenta que es un centenario con multiplicidad de actividades y que realmente estamos, diría yo, nuevamente en el pico de los mismos. Pero acá es al revés, se jugó el campeonato de golf el viernes pasado que organizó González Olgaray allá en Tortugas, bueno, y lo ganó un socio del Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, y ese señor humildemente ha decidido regalar la copa al Rotary Club de Buenos Aires. Señor Guillermo Rosa, González Rosal, te invitamos, Guillermo. Hola, bueno muchas gracias. Yo quería dejar la copa acá en el club porque es una copa muy importante en este año del centenario. Eh, ganó en realidad no gané yo, ganó una línea que éramos cuatro, los cuatro de papel prensa, tres directores de papel prensa y el gerente general, y yo era el único rotario. Con lo cual dije bueno yo como único rotario le dije al presidente si te parece le doy la copa centenario de golf a Rotary Club organizado el torneo magníficamente por mi primo Jorge González Suelgaray. Ustedes saben que somos primos porque todos los González somos primos, como Jorge González también. Bueno, muchas gracias para todos y es un placer. hoy invitamos a Gustavo Marangoni a dar su charla, Gustavo. Te Ya está lista la, la exposición para pasar. Perfecto. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, me siento honrado de poder compartir algunas reflexiones con ustedes en este espacio tan prestigioso y tradicional. El tema tiene que ver con la coyuntura con los próximos, diría, tres meses de la República Argentina para tratar de evaluar este momento tan particular en el que nos encontramos. Particular no porque sea una crisis, porque la verdad es que los argentinos hemos tenido muchas a lo largo de nuestra vida política y económica. Particular porque si tomamos desde 1983 hasta aquí, y vemos que los otros dos gobiernos que no son de origen justicialista tuvieron dificultades. Uno tuvo que adelantar la entrega del poder seis meses, me refiero al presidente Alfonsín entonces, y el otro presidente tuvo que renunciar a los dos años de su mandato en medio de una situación de colapso. Y creo... Que en esta eh, situación y en esta circunstancia, donde a mi criterio no hay dudas de que el presidente Mauricio Macri va a terminar como corresponde, pero sí hay algo que está todavía pendiente de evitar: que es una situación que agrave la crisis, que espiralice los indicadores y las variables, y que puede suceder este año o el año que viene si no se toman determinadas decisiones que. En ya vamos a explicar por qué me parece que son más de naturaleza política que económica. La dificultad adicional, la diferencia respecto de las otras oportunidades, es la peculiaridad de nuestro sistema electoral y el hecho de un APASO que formalmente no eligió aún nada, pero que parece haberlo decidido en buena parte todo por la contundencia del resultado. Entonces no tenemos autoridad electa, por lo tanto no es propicio hablar de transición y a la vez hay que desarrollar una dinámica en la que no tenemos costumbre, la de competir y cooperar a la vez. Una elección es un hecho competitivo por naturaleza, quienes se presentan tienen que hacerlo para poder ganar. Pero un contexto de crisis como el que se encuentra en nuestro país, exige también alguna dinámica de tipo cooperativo, porque ya vamos a ver que hay indicadores que son eh, realmente llamativos por eh, la debilidad que transmiten. Por eso el título era El plan es llegar sin colapso. Puede parecer un objetivo poco ambicioso. Nos gustaría estar pensando en este momento a todos propósitos más grandes, pero creo que el inmediato es evitar el colapso. Poniéndole nombre a lo que podría dimensionalizar ese colapso, decimos, bueno, corralito default o hiper. Esas son las tres cosas que hay que evitar. Y yo creo que el gobierno ha manifestado su eh, voluntad de hacer todo lo que sea indispensable para evitar en este contexto estas tres derivaciones. Yo diría que hay un indicador que una vez más se vuelve a convertir en el protagonista de la vida política argentina, aunque sea un indicador de naturaleza económica y aunque por supuesto haya tenido siempre un protagonismo en todas nuestras preocupaciones, que tiene que ver con el dólar, con la relación peso-dólar, pero más puntualmente con el volumen y el nivel de nuestras reservas. Todos los que tenemos más de cierta edad, más de 30 o de 40 años, estamos acostumbrados a que cada modificación en esta relación transmite estrés e incertidumbre. Pero cuando además esa relación entra en un nivel... De cierto descontrol genera también problemas institucionales, porque gobernar la Argentina es gobernar la relación peso-dólar. Y cuando uno gobierna esa relación peso-dólar, que por supuesto no tiene que ver exclusivamente con las habilidades de quien conduce, sino que también tiene correspondencia con lo que sucede a nivel global, con el precio de las commodities, con muchas cosas, pero cuando todos esos factores se alinean, parece que todos respiramos más tranquilos. Cuando eso entra en estrés, naturalmente todos nos preocupamos. Y fíjense que desde hace bastante tiempo todos vivimos pendientes del nivel de las reservas de la República Argentina. Yo no sé si ciudadanos de países vecinos nuestros, si uno les preguntara si saben cuántas reservas tiene el Banco Central de su país, habrían responder. Sospecho que no. Pero que nosotros estemos pendientes de eso habla justamente de uno de los problemas centrales y capitales que tenemos, porque yo digo que el nivel de las reservas de la República Argentina actualmente es como un tanque de combustible que tiene un auto, pero que es transparente. Y entonces todos estamos muy pendientes de si ese combustible que tiene el automóvil va a permitir llegar a las dos fechas inmediatas a las que hay que llegar, 27 de octubre y 10 de diciembre voy a spoilearme, auto-spoilearme la respuesta y decir que en el mejor de los casos vamos a llegar con las reservas muy bajas, casi con el tanque vacío. Y eso naturalmente es lo que genera temores e incertidumbres a los que están y a los que vienen. Ambos desearían probablemente que ese indicador esté mejor, pero la verdad no es esa. Cuando el ministro Lacunza asume su responsabilidad al frente del Palacio de Hacienda, o por lo menos a los pocos días, claramente consciente de esta necesidad, toma medidas, en algún caso se, se criticó que primero haya sido el default selectivo y luego las restricciones al mercado de capital, algunos dicen o decimos que si hubiese sido a la inversa, se hubiese ahorrado a lo mejor el default selectivo, pero... En las crisis las circunstancias muchas veces este, obligan a proceder con mucha velocidad, pero lo cierto es que desde ese control el drenaje sobre las reservas de la Argentina disminuyó, pero no desapareció. Entonces todos estamos contando día a día qué es lo que pasa con ese indicador. Sabemos que se estabilizó la relación peso-dólar en el mercado oficial que hay un, hay, un, hay un mercado blue negro ilegal como ustedes quieran llamarlo donde todavía la brecha no es importante pero hay otros indicadores contado con liquidez etcétera que empiezan a generar preocupación porque la experiencia de los argentinos es que cuando hay distintos tipos de cambio a la corta o a la larga la unificación siempre va a ser alrededor del valor más alto no del valor oficial o más bajo pero les decía yo creo que con, con la asunción del ministro Lacunza, lo que el gobierno asumió primero es que el marco de la elección es difícil, que el bien mayor a custodiar es llegar al 10 de diciembre en la mayor situación de tranquilidad dentro de la intranquilidad reinante y que por lo tanto todo es susceptible de ser pensado, a excepción de lo que ustedes ven en el centro de este gráfico, de tres cosas. El gobierno no quiere... No quiere un corralito, no quiere un default de los bonos soberanos de la Argentina, por eso, digamos, fue selectivo con las letras del Tesoro, pero no con los bonos, y obviamente no quiere la hiper. Para evitar estas tres cosas, posiblemente muchos controles se hagan más agudos, posiblemente en las próximas semanas haya más restricciones para alcanzar... A lo mejor ya no se permite el tope de los 10.000 dólares mensuales, puede ser menos. Se le instruye a los bancos públicos y a los privados también, por lo menos de manera informal, para que no prefinancien exportaciones. Se van a tratar de cerrar todos los grifos. ¿Para qué? Porque a la espera de esa famosa cuota del Fondo Monetario, que estaba en algún momento. Este, eh, comprometida, pero que a todas luces no va a llegar por lo menos antes del 27 de octubre, es decir, en este auto que tiene el tanque de combustible transparente que todos estamos mirando, la estación de servicio que estaba a la mitad del camino la encontramos con la manguera cruzada en el surtidor. Así que hay que volver a improvisar sobre la marcha y hay que poner restricciones que no estaban previstas. Me interesa. Y permítanme que, en virtud del tiempo, vaya a lo que considero el elemento que puede graficar con más precisión. Generalmente, cuando escuchamos hablar de las reservas, se escucha hablar de las reservas brutas y de las netas. Vamos a decir así: las netas son las, las que se pueden usar, las que están disponibles. Es decir, de los 50.000 o 49.000 y pico de millones que tenemos de reservas, lo que está en yuanes no es utilizable en este momento, lo que es este, depósitos o encaje sobre depósitos en moneda extranjera tampoco, naturalmente, porque eso es de los este, ahorristas. Van a ver ustedes una franja celeste que dice fortalecimiento de reservas, ahí voy a poner un asterisco donde dice 7.198 millones, y Basilea que tampoco se puede usar. Por lo tanto, en realidad, tenemos un poco menos que 14.000 millones de dólares de reservas netas, pero ya vamos a ver con compromisos muy grandes de aquí a fin de año sobre esas reservas que tenemos que pagar en dólares o en pesos que van a presionar sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, esto es lo que marca la complejidad de la situación. Y fíjense ustedes lo que ha pasado con las reservas, no en un año, no en tres, en un mes. Las reservas se desplomaron de 66 mil millones a 49 mil millones en un mes. Y esto es lo que marca la gravedad de la crisis. Por supuesto que uno tiene que hablar de la crisis de la economía real y el impacto que esto tiene en la economía real, lo sabemos todos, pertenezcan a la actividad que pertenezcan. Pero, como esto pone en riesgo el conjunto de variables de la estabilidad de la economía, entonces estamos todos mirando aquí. Y por lo tanto, pensando cuál es el marco de acción de la administración que termina y cuál es el marco de acción de la administración que llega. Probablemente. El ministro Lacun se encuentre, uno podría decir, ya que estoy con la metáfora del automóvil, se encuentre ante la circunstancia de que va a entregar el automóvil con la misma nafta que se lo entregaron, es decir, con muy poca o con nada. Claro que hay diferencias. Es que en ese momento se podían abrir otros surtidores, cosa que oportunamente había hecho el gobierno del presidente Macri, es decir, a los pocos meses de haber asumido, salió del default y la salida del default le permitía recargar. Combustible en los surtidores, y eso ahora no está presente. Porque si hay otra certeza y otra convicción generalizada en la Argentina es que viene una reper, un reperfilamiento, renegociación, reestructuración, llámenlo de la manera que les parezca prudente hacerlo, pero que la Argentina va a tener que negociar, en el mejor de los casos, de manera amigable. Una quita del capital y de los intereses sobre buena parte de su deuda. No me estoy refiriendo solamente al proyecto que ingresó en el Congreso Nacional para reperfilar la deuda que está bajo legislación argentina, que es de más o menos 33 mil millones de dólares, sino también de los otros 130 mil. La Argentina, nuestro país. En los cuatro años del gobierno que viene, sea quien fuere el que encabece este gobierno, tiene que hacer frente a vencimientos de capital e intereses por 169 mil millones de dólares. Y en el año 2022 y 2023 a liquidar prácticamente todo el préstamo que hasta el momento ha desembolsado el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que estos 169 mil millones de dólares es un número muy grande que se descompone en distintas este, partes y que hay allí una un, un sector de la deuda que es intra sector público que se supone que es más manejable hay una buena parte de este, el capital que en condiciones normales se renueva y se supone que el interés lo tendríamos que este, poder eh, pagar con superávit pero la verdad es que quien asuma el poder el 10 de diciembre va a tener los mercados internacionales cerrados no va a tener la alternativa permítame el término coloquial, de manejar o de manotear cajas locales de la Argentina, porque ya han sido todas usadas y abusadas, y la alternativa de la emisión como forma de cumplir con los compromisos en pesos tiene una potencialidad hiperinflacionaria, que es una de las cosas que hay que evitar. Por lo tanto, es un panorama por demás complejo que requerirá, sin dudas, no solo de hábiles, Político, sino también de la comprensión de la necesidad de generar confianza dentro y fuera del país y fundamentalmente en lo que se denomina habitualmente los mercados. Es muy difícil pensar una alternativa fuera de esto. Uno podrá negociar con más energía, de una manera más áspera, de una manera menos áspera, pero estos temas tienen que estar indiscutiblemente en una mesa de negociación. Y tienen que además ser encarados dentro de una lógica de algo que se repite mucho en estos días, que puede parecer casi este, ya eh, una cursidería repetirlo, pero que no por muy dicho para mí deja de ser cierto. Que va a requerir de un programa económico integral, consistente y sustentable. Que tenga como propósito estabilizar la economía como condición sine qua non, para poder crecer. Porque un lugar común, es decir, que esto se resuelve con crecimiento, y uno diría chocolate por la noticia, pero ¿cómo creces en un país que de los últimos 40 años ha perdido dos décadas? La década del 80, la década perdida, se la llamaba hasta hace poco tiempo, bueno, le tenemos que sumar esta nueva década que estamos terminando como otra nueva década perdida, porque... Cuando termine el, el, el 2019, cuando termine el 2020, podremos afirmar sin ningún lugar a dudas que la Argentina va a ser más pequeña que en 2010, en términos nacionales y en términos per cápita. Así que tenemos un problema de no crecer, pero además tenemos, como todos sabemos, el problema de la inflación. Así que cuando planteamos la necesidad... De estabilizar la economía, de tener un programa consistente, estamos también pensando qué hacer con el tema de la inflación. Porque habrá que pensar seriamente si la Argentina puede seguir indexando tanto su gasto público como los contratos privados y establecer una estrategia gradual frente a la inflación o va a tener que hacer algo más asertivo o más estricto, por ponerlo con lenguaje tradicional de shock para poder hacer frente a esto. Yo entiendo que el candidato Alberto Fernández, para diferenciarse del entonces candidato Mauricio Macri, me refiero al Mauricio Macri de 2015, plantee que la inflación es un problema severo que va a requerir muchos años para ser resuelto. Pero la pregunta es si en el caso que, como indican las encuestas, fuese el futuro presidente, va a poder tener ese tiempo porque... Habrá que examinar muchas cosas de estos cuatro años de la experiencia del gobierno de Cambiemos, pero parece que el gradualismo ahora no tendría el buen este, reporte que tendría cuatro años atrás. Y que cualquier batería de medidas tendrían que estar dentro de una lógica de poder cambiar las expectativas de manera muy contundente. ¿Por qué? Porque yo calculo que les debe pasar a ustedes, en sus eh, eh, universos de relaciones, eh, de negocios, de amigos, de familia, una pregunta que es recurrente. ¿Se puede salir? La gente, todos, me incluyo y los incluyo, somos todos, la sociedad, la gente, tenemos la necesidad de revertir las expectativas. Y me permito por lo menos dejarlo como pregunta. Si eso se logra de a poco o todo junto. Da la impresión que bajar la nominalidad de la economía del 50 al 40, del 40 al 30, del 30 al 20 y así plantear un horizonte de cinco años involucrando. Siempre, siempre tenemos la moda en nuestro país de modelos: modelo israelí, irlandés, portugués, no sé, el que quieran cosa que yo entiendo porque uno mira las experiencias globales y trata de inspirarse, pero la política es local y lo que nosotros tenemos es que salvo los años de la convertibilidad, nuestra mentalidad inflacionaria es enorme y bajar la nominalidad de la economía puede parecer un eh, digamos un, eh, un llamamiento más eh, amparado en el voluntarismo. Que en el sentido práctico y común, porque cuando uno trata o plantea a los sectores bajar la normalidad de la economía, te dicen, dale, empezá vos. Entonces, creo que eh, sector externo, todo lo que tiene que ver con la carencia de dólares, que es nuestra principal o nuestra, nuestra más urgente eh, cuestión a resolver, el tema de la estabilidad, esta conducta inflacionaria y luego cómo poner en marcha el sistema productivo son algunos de los interrogantes y algunos de los desafíos que está. Dos, dos palabras antes de, de ir concluyendo, para tratar de eh, ponerle un contexto político a todo esto. En la Argentina se suele decir, y yo creo que es cierto, que no hay partidos políticos nacionales. Cosa que parece bastante real, digamos. Nadie está yendo a la calle Mateu, donde está la sede del Partido Justicialista, para, que, para ver qué es lo que decide el presidente de ese partido. O al de la Unión Cívica Radical, o no sé si el, el, el PRO como tal, donde está la, la dirección. Pero sí hay culturas políticas muy definidas. Hay casas culturales muy fuertes en la Argentina y yo diría que son dos. Una de ellas ve al Estado como un problema, la otra lo ve como una solución. Uno ve con más este, agrado las políticas aperturistas, otro ve con más agrado las políticas mercado internistas. Este, pero creo que lo que sigue estando pendiente es el mix entre estas dos culturas. Porque si alguna enseñanza... Nos deja esto que se denominó durante bastante tiempo la grieta. Es que los, el otro no deja de existir porque no nos guste. Está ahí y va a seguir estando. Supongamos que el 27 de octubre triunfa la fórmula del frente de todos. Hay un 33%, 35%, quizás podría casi estirarse hasta 37% que va a votar por el ingeniero Mauricio Macri. Y que independientemente de los resultados que tenga el próximo gobierno, sin duda va a estar en contra. ¿Por qué? Porque entiende que hay muy buenos motivos en la Argentina para no ser peronista. Ahora, hay que comprender también que hay otro sector que entiende que hay buenos motivos para hacerlo. Y las dos cosas son ciertas. Y van a tener que encontrar alguna pauta de convivencia entre esa Argentina que muchas veces con herramientas. Este, que terminan demostrando su agotamiento, va hacia un lado o hacia el otro. Pero si hay aprendizajes que podemos tomar de esta década que termina es que financiarte con la maquinita o utilizar las reservas del Banco Central a ultranza no constituyen un camino perdurable ni tampoco una apertura ingenua y naif que aproveche el veranito de los mercados internacionales para después terminar hipotecado por la deuda. Entonces, en algunas cosas tenemos que ver cuáles son los puntos de encuentro que nos permitan, y con esto concluyo Clara, que nos permitan evitar ese colapso. Porque sabemos que el impacto de un colapso tiene consecuencias tremendas en términos sociales, en términos económicos. Y yo diría también en términos simbólicos, porque como después de un colapso es fácil recuperar una parte, al que le toca esa recuperación lo plantea como crecimiento cuando en realidad no es crecimiento. Es rebote, es recuperación. Pero lo que nosotros necesitamos es crecer sobre bases genuinas de una correcta lectura de lo que esté sucediendo en el mundo, porque con esto, si concluyo, digo, yo creo que no se puede gobernar la Argentina de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, en el sentido de que si queremos interpretar bien lo que hay que hacer, hay que leer correctamente al mundo. Ahora, leer correctamente al mundo no se requiere al protocolo y al ceremonial de las reuniones internacionales. Tiene que ver con percibir bien cuál es nuestra forma de inserción, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que consolida nuestras cuentas, nuestras exportaciones, la venta de servicios, la innovación, la tecnología, y creo que en eso todavía tenemos materias pendientes. Creo que viene el lugar a las preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Gustavo, has hecho una descripción de la crisis que atraviesa el país. La pregunta es, ¿cuál es, a tu juicio, el pecado original eh, que llevó al gobierno de Macri? a la situación que has descrito. Creo que, y lo, lo hablaba con algunos este, antes del almuerzo, uno podría citar muchos, pero creo que eh, demasiada confianza en la confianza, demasiada confianza en el hecho de que si llegaban a gobernar personas que tenían una enorme experiencia en el campo económico, en el sector privado, este, y, y, y habían este, transitado las mejores universidades a nivel global, eso iba a generar un efecto que le iba a permitir a la Argentina crecer. Primer elemento. Y uno de naturaleza más práctica. La tupacamarización del Ministerio de Economía es un error muy grave. No se puede ser alto y bajo a la vez. Creo que la, combinar la estrategia de, eh, de, de metas de inflación desde el Banco Central en un nivel de. 15 o 17, con un nivel de ajuste de tarifas de 500 nunca podía este, resultar. O tener este, el ministerio eh, dividido entre hacienda por un lado y finanzas por el otro. Me parece que la Argentina necesita que el proceso de toma de decisiones sea coordinado entre los actores y que tenga una voz. Y eso no es tener un superministerio, es tener un ministro. Bueno, acá me ha llegado una pregunta. Y es la siguiente, ¿por qué la Argentina históricamente se ha rehusado a impedir el ingreso y egreso de los capitales golondrina? Bueno, ahí me parece que tenemos otro aprendizaje, ¿no? Eh, eh, a ver, que tiene que ver también con el comienzo del, del gobierno. Yo entiendo hasta inclusive, eh, esto por supuesto como todo es materia discutible, que el gobierno ni bien llegó, digamos, tenía que cumplir con su promesa electoral de levantar el cepo de, de los últimos años. Del, del, del gobierno de la presidenta entonces Cristina Kirchner. Ahora, desarticular todas las otras normas conexas con eso a la vez, me parece que fue un error. Y justamente la que establecía también algún límite temporario al ingreso de capitales que lo tienen países de mucha apertura como Chile u otros. Entonces, combinar el levantamiento del CEPO con el levantamiento este, de todas las este, restricciones en materia de capital es de alguna manera eh, tomar un paciente que tenía una severa adicción y de repente en pocas horas decirle, bueno, ahora sos libre de hacer lo que quieras. Creo que ahí priman. Este, percepciones muy voluntaristas o muy ideologistas, por decirlo. ¿no? Eh, ¿Qué se puede esperar de, en materia económica eh, de Alberto Fernández? Es más, te piden que si conoces el nombre del futuro ministro de Economía. No, no la verdad que no. vamos a empezar por él. A ver, yo tengo que leer los gestos que viene haciendo. Y, y, y ver cómo se traduce en el futuro. Yo digo, me, me parece que hay como una voluntad de, 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 de Alberto Fernández exclusivamente, estoy hablando, ¿no? De girar al centro. Digo, va al encuentro de Clarín y le dice Héctor a Mañeto o le da entrevistas a periodistas que sería impensable que otros referentes del espacio se las hubiesen dado, o se reúne con el sector eh, agropecuario y les dice que las viejas peleas no tienen ningún sentido. Tengo la impresión de que está leyendo la realidad y hasta me atrevería a decir una cosa, que su candidatura, que es tributaria de una decisión de la expresidente, digamos, somos un país muy particular. Somos un país donde un vicepresidente postula a un candidato a presidente, eso es, es, es una rareza sin duda, pero dentro de esa rareza hay algo que uno no puede dejar de evitar, que por lo menos yo voy a seguir diciendo que a mí esa decisión de la expresidenta me sorprendió, porque uno en general no estaba muy acostumbrada o acostumbrado a, a, a ver de, de su parte conductas autocríticas, pero es una conducta de reconocimiento de que su biografía política constituía un límite para este momento. A lo mejor si el presidente Macri, que también tenía el 50% de rechazo en la encuesta, igual que la ex presidenta, hubiese adoptado la misma decisión, el panorama hoy sería otro. Pero lo que señalo es que me parece que hasta aquí el candidato, por determinados gestos, declaraciones y por distintos referentes económicos, es cierto, no tenemos un número, un nombre, pero eh, habla con Melconian, con Martín Redrado y aún economistas heterodoxos menos conocidos a lo mejor internacionalmente, pero tampoco plantean este, cuestiones similares a las implementadas en el 2011 al 2015. El propio Kulfas o, o Álvarez Ají plantean circunstancias y, y, y argumentos críticos respecto a esa, este, a esa etapa. Hay un libro de Matías Kulfas que se llama Los tres kirchnerismos que es decididamente crítico a la política de subsidios aplicada en el sector energético. Digo, del propio emprendimiento de vaca muerta también está hablando. Entonces yo digo, bueno, por lo que estoy viendo hasta ahora, va para ahí. Después habrá que esperar, en el caso de que sea elegido presidente el 27 de octubre, los nombres concretos y el anuncio de las primeras medidas, si está este plan integral o no. Pero me parece que hay un reconocimiento de que a la Argentina se le han agotado muchos caminos. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, en caso el próximo gobierno, te lo voy a resumir, de quedarse sin plata. Eh, ¿Se está estudiando aplicar un impuesto a los activos blanqueados? ¿Un impuesto a los fondos existentes en el exterior? Yo he escuchado, nada más que he escuchado, probablemente como muchos de ustedes, que a lo mejor algunos alientan esa posibilidad. Lo veo difícil. Digamos, yo diría más bien de otras... Este, versiones que he escuchado que me parecen, entre comillas, más plausibles, que es la posibilidad de un nuevo este, blanqueo, pero sobre todo para aquellos que tienen cifras menores a las que se blanquearon en, en la oportunidad del 2016, es decir, a los que la tienen en la caja de seguridad o en el colchón acá, en cantidades de a lo mejor de 300, 500 mil, 700 mil, que están, pensemos que solamente debajo de los colchones sin cajas de seguridad en la Argentina hay más de 40 mil millones de dólares. Guardado, es decir, eh, si, si recuerdan la parábola de los talentos en el Evangelio, eh, somos el, 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 el protagonista de esa parábola que entierra el dinero. Estamos en una conducta premercantilista, diría, o mercantilista. Entonces, me parece que eh, eh, la alternativa tiene que ver cómo combinar dos cosas. La cultura bimonetaria de la Argentina, eso es algo que no se puede soslayar y el tema de la indexación de los contratos. Me parece que son dos elementos muy importantes que dan lugar a cuestiones que van a tener que ser abordadas, y otro elemento más que es el laboral. Y ahí yo creo que tenemos una muestra muy importante con Vaca eh, con, con Muerta. En Vaca Muerta se logró algo, ahora un poco distorsionado por el congelamiento, semicongelamiento de precio de los combustibles, pero se logró algo que en la Argentina no es habitual. Vaca Muerta comenzó digamos, a, a, a desarrollarse con un decreto de la presidenta Cristina Kirchner, fue continuado por el presidente Mauricio Macri en una provincia gobernada por un partido provincial y en un acuerdo con los gremios que cambió, digamos, normativas absurdas que alentaban contra la productividad de vaca muerta. Entonces yo creo que ahí... Hay un ejemplo de lo que se puede hacer con otros sectores, que en la Argentina hay que, hay, hay que tomar decisiones respecto a la cuestión laboral, seguro. Ahora, ir por una legislación general a lo mejor no solo es más difícil y puede generar debates enormes, sino que puede ser impráctico. Pero hay que plantear qué pasa con un país que tiene leyes laborales que son muy buenas para los que están adentro y muy malas para los que están afuera. Me refiero afuera del sistema laboral y eso hay que plantearlo. Y respecto del tema previsional, indiscutiblemente también. Te hago la última pregunta. En la fórmula Fernández-Fernández, eh, te la deben haber hecho muchas veces. ¿Quién manda? ¿Quién va a mandar? Te digo porque vos presentás a un Alberto Fernández racional y a una expresidenta que dice que hay que control, controlar las ganancias de las empresas. A ver, uno. Ha visto, no sé, Alberto Fernández desempeñarse cinco años como jefe de gabinete y después irse. E irse con críticas muy este, incisivas. Por lo tanto, si lo tuviese que expresar de una manera coloquial, no lo veo como un político al que lo vayan a arriar con una ramita, digamos. ¿no? Me parece que eh, eh, alentar eso no, no es. Presumo, presumo que. Eh, hay que pensar a una ex presidenta que está más focalizada en el legislativo y que probablemente le deje más libertad en el tema del ejecutivo, pero reservándose, yo diría, al legislativo y e a influencias en la provincia de Buenos Aires que en última instancia es su distrito. Ahora, que es novedoso es novedoso porque en, en, en realidad en la historia del peronismo las diarquías no suelen funcionar. Así que ahí hay un desafío desde el punto de vista del proceso de toma de decisiones, pero creo que originalmente la magnitud de la crisis puede este, dejar eso en un segundo lugar o en un segundo espacio. Si luego no apareciesen los resultados este, buscados, bueno, ahí tendría que verse, pero insisto, me da la impresión de alguien que está ejerciendo el rol con mucha comodidad. Fíjense que inicialmente todos hablaban del candidato de Cristina. Y ahora él se maneja con, con, con una gestualidad propia de, de un presidente. Por lo tanto, me da la impresión que este, el, 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 no solo el peronismo, sino la sociedad política argentina siempre quiere nitidez respecto al decisor último, a quien, a quien tiene que tomar las determinaciones. ¿no? Gustavo Marangoni, muchas gracias. Gracias a ustedes. Como es clásico, vamos a entregarle una medalla al amigo Gustavo Marangoni. Yo no entiendo nada de números, ustedes lo saben, pero creo que les aconsejó comprar bonos argentinos, porque están baratos, ¿no es cierto? Yo interpreté eso. Bueno, suerte a los que lo hagan. Gustavo, esto es tuyo. Bueno, muchas gracias. No, para que no vas a... Libro bueno, hemos tomado una decisión, eh, la Junta, y le vamos a regalar un libro del centenario a, a Gustavo, porque todo este consejo vale mucho más que el libro, aunque acá ha estado toda nuestra historia, te lo regalamos. Muchas gracias. Sí. Y él hoy es un afortunado, porque conversando previamente acá. Nosotros tenemos del año 1926 un premio a todos los mejores compañeros de los colegios públicos de la zona. Ese es el premio Cupertino del Campo, que se sigue entregando hasta la fecha. Bueno, Gustavo nos acaba de confesar que él es un premio Cupertino del Campo, el mejor compañero del colegio, así que le regalo esto que es donde está toda la exposición en la Asociación Médica Argentina del 8 de agosto, donde está dedicado a Cupertino del Campo. Ah,